Bendiciones para todos, buenos días, un placer saludarles. Estamos de cumpleaños, de aniversario en oración de clamor y les damos la bienvenida a nuestra oración de esta mañana con un servicio especial que hacemos durante esta semana con motivo de nuestro séptimo aniversario. Parece que hay algunas dificultades en YouTube sobre todo, creo que en Facebook está, por aquí me muestra que está transmitiéndose bien, pero creo que YouTube tiene algunas dificultades. Así que si usted está en Facebook, avísele a sus amigos que se vaya para Facebook, para YouTube, porque hay dificultad y no sabemos de qué se trata. Pero estamos felices de estar juntos en esta mañana, de poder iniciar nuestro día gozándonos en la presencia de Dios y llegando para tocar a su puerta. Él dijo que llamemos y se nos abrirá. Estamos tocando a la puerta del Señor esta mañana para decirle: aquí estoy, esperando de ti, de tu ayuda, de tu respaldo, de tu bendición para este nuevo día. Dios quiere caminar con nosotros nuestro día. Usualmente queremos nosotros ascender hasta el cielo, pero para llegar al cielo primero hay que entender que alguien bajó del cielo y ese es Cristo. Nos envió además su Espíritu para vivir con nosotros, tanto el Espíritu Santo que habita en nosotros como Jesús, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, son nuestra gran compañía y ayuda para este nuevo día. La oración nos permite acercarnos a Dios en general, al Padre como nuestro gran protector y al Hijo como nuestro Salvador y al Espíritu Santo como el Consolador, ese que nos consuela de todas nuestras angustias, soledades e incapacidades humanas. Es por eso que la oración es vital y determinante para la vida del creyente. Un cristiano que no ora tiene problemas en relación con Dios, tiene problemas en su espiritualidad, puede estar estancado sencillamente. Tal vez no sea cristiano, tal vez sea simplemente un seguidor de doctrinas y de iglesia, pero no un cristiano. Un verdadero cristiano ora, aprende de Dios, tiene comunión con Dios, y aunque en medio de las turbulencias de la vida podemos romper esa comunión con Dios, siempre volvemos al lugar de nuestra paz, que es la presencia maravillosa de nuestro Salvador. Les damos la bendición a cada uno de ustedes y, como estamos de aniversario, saludamos rápidamente a algunos de los que ya están con nosotros hoy. Saludamos rápidamente en este aniversario, séptimo año de oración de clamor. Bendiciones, buenos días para Olguita Santa Cruz. Que Dios te bendiga, Olguita. Patricia Villada, muy buenos días. José Aníbal Figueroa, Dios te bendiga. Luz Estela Mejía, mil bendiciones. Buenos días para el capitán del Francisco Quiroga, que nos bendice en el aniversario. Bendiciones para ti también y gracias por todos los días en que nos has ayudado en esta oración, Capi. Buenos días para la pastora Rosa Mendoza, que Dios te bendiga. Declaramos gracia y bendición sobre tu vida y ministerio. Edwin Sosa, Dios bendiga tu vida en el nombre del Señor Jesús. Gloria Luz Yepes, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Brenda Cruz, muy buenos días. Bendiciones para Siria Pérez. Gracias por los buenos deseos en este séptimo aniversario. Juana Torres, muy buenos días. Nana Valencia, que Dios te bendiga. Buenos días para Lupita Silva. Bendiciones en este nuevo día. Angie les saluda y les bendice a cada uno de ustedes, declarando sobre ustedes la bendición de Dios para este nuevo día. María Morales, Dios te bendiga. María, te amo. 7 años al lado mío. Te amo, María, te bendigo. Wandaida Medina, que Dios te bendiga. Muy buenos días. Buenos días para la pastora Araceli Arioja, que también lleva los años con nosotros aquí. Miguel Ángel Arias, que Dios te bendiga, Miguel. Buenos días para Esther Lidia de los Valles. Graciela Bazán, buenos días. Ingrid Torres, que Dios te bendiga. Buenos días para Amparito Medina, te amo y bendigo tu vida. Clara Mendoza, Dios te bendiga. Rosa Herrera, Dios bendiga tu vida. Aide Ospina y toda la familia, que Dios le bendiga abundantemente. Bueno, en nuestro cuarto, en nuestro tercer día de nuestra oración de clamor, hoy nos vamos a enfocar en un resultado que da la oración cuando es persistente. Hemos dedicado esta semana de aniversario a una buena pregunta: ¿por qué orar persistentemente? Y hoy queremos encontrar otra gran razón para tener persistencia en la oración, y es la forma como la oración persistente desata y fundamenta nuestra autoridad espiritual. La autoridad de un creyente está cimentada en la palabra. La palabra es la que nos da autoridad. Lo que Dios ha dicho nunca volverá vacío. Cuando Dios dice algo, se cumple. El cielo y la tierra pasarán, la palabra que Dios da nunca pasará. Ahora, cuando tú oras,
La palabra deja de ser conocida, leída o hasta interpretada para convertirse en palabra revelada. ¿Cuál es la diferencia entre los primeros términos y el último? Es que usted puede leer la palabra, usted puede estudiarla y usted puede hasta interpretar la Biblia. Todo eso es con la mente, todo eso es con la cabeza humana. Da un beneficio, sí, de conocer la Escritura. Pero el verdadero objetivo de la palabra es conocer el espíritu de ella, y al conocer el espíritu de la palabra es a eso a lo que llamamos revelación. Nos sea revelado el por qué Dios nos dio esa escritura, qué esconde esa palabra. Cuando tú recibes la revelación de la palabra, viene la autoridad sobre ti de poder moverte en esa palabra, actuar por esa palabra, y eso es la autoridad espiritual que emana de esa escritura. ¿Cómo lograr tener una gran revelación de la palabra? La oración persistente. Cuando tú oras constantemente, la palabra comienza a revelársete. Textos conocidos por ti, leídos miles de veces, recobran vida cuando estás en la presencia de Dios. Cuando oras, el cielo se te abre y Dios te revela esas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, y que Él las ha reservado para aquellos que le amamos. Así que hoy en nuestra oración de clamor vamos a decirle: Señor, yo quiero seguir orando, persistir orando, porque quiero desarrollar un alto nivel de autoridad espiritual. Yo no quiero que ningún demonio, no quiero que ningún ser humano, no quiero que ninguna circunstancia, no quiero ni siquiera que mi alma y mis sensaciones me detengan en los propósitos divinos. Yo necesito autoridad aún para decirle a mi alma: alma mía, solo en Dios confía, para poner al diablo bajo mis pies y para reprender toda lengua que se levante contra mí. Todo eso es autoridad que emana de la palabra, que revelada por medio de la comunión con Dios, se vuelve autoridad para nuestra vida cotidiana. Ese será el tema de nuestra oración de hoy. Te invito para que compartas con otros, y ya regreso para presentarles también algunos videos de saludo que para mí son muy, pero muy importantes. Esta es nuestra oración de clamor en su séptimo aniversario. Hoy orando persistentemente para tener autoridad divina. Nuestro ministerio tiene una serie de ministerios aliados, de hijos espirituales con los cuales permanecemos en esta visión y los cuales nos ayudan y nos bendicen en todo su trabajo y su amor para difundir no solo la palabra, sino la visión estratégica que Maranatha Canadá tiene. Unos hijos muy queridos en Cincinnati se unen a nuestra oración de clamor hoy, los pastores Arnoldo y Fermina Macario desde Springdale, en Ohio, quienes también nos envían su saludo para todos ustedes. Muchas bendiciones, enviamos un saludo desde aquí, Cincinnati, Ohio. En estos 7 años de oración y clamor, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, saludando a todos los que han formado parte, especialmente a papá Rubén y un equipo que le ha apoyado durante estos 7 años. Los amamos. Feliz aniversario número 7. Amén, así es. Muchas bendiciones a todos. Y creemos que Dios está haciendo grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas. Un fuerte abrazo a todos y un feliz aniversario. Bendiciones. Amén. Que Dios bendiga a nuestros amados pastores allá en Springdale,
Que Dios bendiga su hermosa iglesia y la segunda congregación que están levantando ahora otro nuevo grupo, así que declaramos gracia y crecimiento sobre ellos allí en los Estados Unidos. Y en torno a los saludos, tengo otro saludo también muy importante. Ustedes a veces me escuchan balbucear algunas frases en inglés y es que tenemos una buena audiencia en inglés, tanto aquí en Toronto como en otras partes del mundo, y pues no los queremos dejar fuera. Y hay un pastor a quien yo amo mucho, el pastor Phillips, quien es de origen indio, él es indiano y vive aquí en Toronto, es un hombre muy representativo aquí en Toronto, pero además de mucha influencia en la India, es un hombre muy conocido en la India y es un muy buen amigo nuestro. Y él alguna vez me dijo, yo te escucho orar y no entiendo todo lo que dices, pero yo sé que Dios está ahí cargado de gloria y me pego a tu oración. Pues él, el pastor Phillips, también nos ha enviado un saludo de bendición en este día. Greetings, Pastor Ruben and Pastor Angelica. Congratulations on completing the 7 years anniversary of the morning prayers. I really want to appreciate you for the tremendous work you are undertaking in the kingdom of God. And I pray and I hope that these morning prayers will continue to grow, expand, and be a blessing to the communities, to the cities, and to the nations of this world. May hundreds and thousands and tens of thousands of people be blessed through this network. And I pray that God will give you the strength. He will give you the anointing, that He will give you the unction as you continue to hear the voice of God and do what He has called you to do. I wish you all of God's best in the days to come. Le damos gracias al Señor por la vida del Pastor Phillips, por su esposa, sus hijos, un ministerio maravilloso, un ministerio precioso. Es muy conmovedor ver gente de lugares tan lejanos cantándole a Jesús en su idioma, en inglés, y la sorpresa que nos dieron cantando en español también para poder glorificar a Dios en nuestro propio idioma. Gente maravillosa que se une a nuestra oración de clamor. Le damos gracias al Señor Jesús por estos ministerios que también están siendo de alguna forma tocados por nuestro trabajo y que nos bendicen profundamente con todo su amor y su cercanía. Perfecto, estamos listos para comenzar nuestra oración de hoy. Oremos, porque la oración persistente genera autoridad, le da vida a la palabra para tu cotidianeidad. Ese es nuestro tema de oración, te invito para que compartas con otros y ya, en este instante, vamos a conectarnos espiritualmente. Te invito para que cierres tus ojos. Vamos a poner una música un poquito más cómoda para nuestra oración. Y comenzamos nuestro tiempo de intimidad con Dios. Adora a tu Señor. Bendícele en este día. Dale gracias por su amor. Acércate con confianza al trono de la gracia para alcanzar en esta mañana el oportuno socorro. Gracias, Espíritu Santo. Padre, más allá de festejar los 7 años de nuestra oración, todo el deseo nuestro es estar cerca de ti, tocar cada mañana tu puerta y sentir que nos abres, llamarte Señor y saber que contestas nuestro llamado, buscarte con amor cada día y encontrar, más allá de cosas y bendiciones propias para nuestro día, encontrar el regalo más grande que nos puedes dar, que es tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en este día, Señor. Padre, yo te adoro. Te doy gloria, te doy honra. Me uno a mis hermanitos hoy en la oración, porque juntos queremos llegar hasta ti, Señor, y sentir el abrazo del Padre que nos da paz, que nos sana, que nos genera confianza, acudir a la sangre preciosa de Jesús que nos limpia, nos purifica, nos da seguridad de posicionamiento. Por su sangre, la sangre del Hijo de Dios, tenemos acceso al trono de la gracia y podemos sentarnos en los lugares celestiales esta mañana con Él, para ver desde el cielo nuestra vida y nuestras circunstancias. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Asimismo, amado Espíritu Santo, venimos a tu presencia esta mañana porque queremos siempre mantener viva la relación contigo, Espíritu Santo.
Queremos caminar en este día junto a ti, unidos. No queremos esconderte y guardarte hasta el próximo culto en la iglesia. Queremos que vengas con nosotros porque nuestro cuerpo es tu templo y queremos ser una muestra viva de tu gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo. Sharabia rabasoa rabasia. Kataria rabasanda rasababa kotaria rabasaba. La sangre preciosa de Cristo cubre cada persona de esta oración. Todo plan del diablo contra cada uno de ellos se desvirtúa, se desvanece en el nombre de Jesús. Por el contrario, los cielos se abren con protección, con bendición. Oramos, Padre, por los jóvenes que a esta hora viajan hacia Chicago para su campamento en el monte de oración. Declaro gracias sobre ellos, ángeles a su alrededor que los defienden, vehículos guardados y cubiertos con la sangre de Cristo, sabiduría y lucidez en quienes conducen y tu gracia para ellos. Bendigo asimismo, Padre, cada persona que hoy sale a su labor, a su trabajo, aún a sus estudios. Padre, declaro gracia divina, activando la mente de Cristo sobre tus hijos, habilidades sobrenaturales, el espíritu superior sobre ellos los mantiene fuertes y en gloria. Yo te doy gracias, Padre, por poder nosotros iniciar un nuevo día y tenerte, contar con tu ayuda y tu respaldo, mi buen Señor. Padre, bendigo a mis hermanos que hoy me acompañan. Sí, a Rabacuaría. Espíritu de Dios, desciende con gloria. Toca cada vida. Que no se convierta esta oración en un rezo mecánico, sino que haya vida, Padre. Mira la necesidad de cada uno de tus hijos. Mira la condición de su momento. Mira las luchas que hoy tienen, Padre. Venimos a pedir tu respaldo porque todos somos hijos tuyos, necesitados de tu ayuda. Tú eres el fuerte y nosotros los necesitamos. Cada día venimos a tu presencia, Padre, para adorarte, para bendecirte y para recibir de ti el socorro oportuno. Guárdanos de caer en el pecado, guárdanos de la tentación, guárdanos de malas decisiones, guárdanos de malas compañías, guárdanos, Padre, de abandonar el sabio consejo que recibimos de la palabra y del Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida. Espíritu Santo, queremos fortalecer esa relación. Danos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. Muéstranos el camino. Danos revelación profética de lo que vivimos, dónde estamos, hacia dónde vamos, cuál es el plan tuyo para nosotros y para nuestras generaciones. Bendigo cada familia representada en esta oración. Oro por la unidad de los matrimonios en el nombre poderoso de Jesús. Quito todo estorbo y toda obra diabólica para dañar la paz, para dañar la comprensión. Toda obra diabólica en el manejo de temperamentos, usando el diablo el temperamento de uno o de otro, yo lo declaro cancelado. Declaro el control del Espíritu Santo sobre cada matrimonio para mantenerlo en paz, en amor, en concordia. Bendigo nuestros hijos. Sean benditos, Padre. Cada uno de nuestros hijos, como herencia que un día te dejaremos al partir de esta tierra, glorifícate en nuestros hijos, guárdalos con tu gloria, envía ángeles, ejércitos celestiales, acampen a su alrededor y los defiendan, bendícelos en todas sus labores y bendícenos a cada uno de nosotros en esta mañana, Padre. Venimos a tu presencia, recordando y aprendiendo de la palabra la importancia de la oración y de hacerlo con persistencia. Padre, estamos celebrando, festejando que nos hayas bendecido hasta aquí, como dijo el profeta Isaías, hasta aquí me ayudó Jehová, hasta aquí nos ha bendecido, Padre, pero queremos seguir orando, porque entendemos que la perseverancia en la oración arroja resultados poderosos para nuestra vida, para nuestra familia, para los propósitos tuyos con cada uno de nosotros. Abre los cielos y enséñanos a orar. Enséñanos a ir cada día a buscarte. Enséñanos a orar con persistencia. Shia raba soaría. Ataquita raba sata raba babacondo robo socatira. Gracias, Padre Celestial, te adoramos. Te bendecimos. Oramos con persistencia, Padre. Porque sabemos que nunca orar es perder tiempo, porque quien ora avanza, porque quien ora se gana tu alianza, tu ayuda, tu respaldo en el momento de cada día. Gracias, Padre Celestial. Persisto en mi oración esta mañana porque quiero tener autoridad. Y específicamente, Padre, nuestro clamor de hoy,
Persisto en la oración porque quiero tener autoridad sobre todas mis inclinaciones de pecado, todas mis debilidades humanas. Las traigo delante de tu altar, Padre, y oro con persistencia porque sé que la carne es débil, pero el Espíritu me ayuda. Espíritu Santo, fortalece mi vida. No quiero fallarle a mi Cristo. No quiero ser un hijo de desobediencia. Yo quiero ser un hijo santo que camine en virtud de la palabra. Para eso, ¿quién es suficiente? Ayúdame, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros. Danos autoridad sobre toda tentación. Danos autoridad sobre toda obra del pecado. Danos autoridad sobre toda acción del diablo, del mundo y de la carne que nos quiera seducir para fallarte. Danos la capacidad de mantenernos firmes. Reclamamos autoridad a través de nuestra oración persistente para vencer nuestras debilidades. Sotarría, Arabaconda, Raza, Baba. Oro, Padre, por el que se encuentra esta mañana débil. Oro para que en esa oración persistente sea fortalecido en poder. Oro por el que ha caído, para que hoy, Padre, con autoridad se levante, sabiendo que Dios ha pagado por su pecado y ha restaurado su corazón. Declaro una unción de misericordia, una unción de paz, una unción de restauración. Toda culpabilidad yo la echo fuera de cada vida por la autoridad de la palabra. Con la persistencia de nuestra oración, Padre, danos autoridad para decirle al pecado basta, para no dejarnos guiar por inclinaciones humanas y pecaminosas. Estamos reclamando en nuestra oración persistente autoridad para mantenernos firmes, porque no somos de los que retrocedemos, sino que persistimos adelante, Padre, sabiendo que Dios nos ayuda y nunca nos dejará abandonados, porque tenemos un sumo sacerdote que se apiada de nosotros, que se padece y nos ayuda, porque Él también fue tentado en todo y hallado sin culpa, hallado sin pecado. Él me ayuda, Él me sostiene, Él me bendice. Oro persistentemente, lo busco cada día, porque Jesús me entiende y me ayuda y me da su fuerza y me da su poder. Sotarriarabasocatira. Oro persistentemente, Padre, y seguiré orando persistentemente, porque sé que la oración persistente ensancha mi corazón para conocer tu poder. Quiero tener autoridad sobre las circunstancias de la vida. Padre, no puedo manejar todas las circunstancias. No puedo evitarlas ni hacer que las circunstancias sean las mejores. Hay circunstancias que no dependen de mí, Padre. Estoy expuesto a muchas circunstancias terrenal y momentánea, pero sé que hay un Dios que me ayuda. Por eso, Padre, si puedo prever mi ayuda, si puedo ir a buscarte y recibir la ayuda por fortuna, dame la gracia para librar la batalla con las circunstancias que me presente la vida. A través de mi oración persistente, yo sé que recibo autoridad para cambiar circunstancias difíciles, para enfrentarlas, para superarlas, para mantenerme firme. Esa circunstancia, por difícil que parezca, no es más grande que mi Dios, no es más poderosa que el que hizo los cielos y la tierra. Circunstancias son solo eso, circunstancias, y su efecto es circunstancial. Todo va a pasar. Yo declaro, esto también pasará. Ese problema también pasará. Esa aflicción también pasará. Esa dificultad que tengo en el camino también va a pasar. Y seguiré adelante y me mantendré firme. Por eso oro con persistencia, porque recibo autoridad. Esa situación pasará, porque me mantengo firme, esperando la ayuda de mi Dios. El hombre está sólido en ti, Padre, cuando confía en ti. Yo vengo a buscarte para que mi corazón se afiance en ti, en tu amor, en tu palabra, en tu fidelidad, en tus promesas. Sotaría y saraba conda raza baba cataría araba. Dame autoridad sobre las circunstancias, que ellas no me dobleguen, que ellas no me aminoren mi fe, que a través de las circunstancias yo no decline, Padre, mi poder y mi unción para caminar en victoria. Dame autoridad, Padre, para hablarle a esa montaña. Dame autoridad para hablarle a ese gigante. Dame autoridad para cambiar eso que hoy se me opone. Sotarría araba conda raza baba cataría araba sora. A través de mi oración persistente cambio circunstancias, transformo problemas en bendiciones y testimonios de gloria. Por eso persisto en mi oración, por eso no dejo de orar, por eso escucho lo que dice la palabra: orad sin cesar. No paro de orar porque sé que hay gracia en la comunión contigo, Padre.
Persisto en mi oración, porque también quiero tener autoridad para conducir el destino de mis generaciones hacia tu perfecta voluntad, Padre. En mi labor como esposo, en mi labor como padre, aún como abuelo, Padre, yo quiero conducir mis generaciones hacia el destino que tú les has trazado. Recibo autoridad en mi oración. Un hombre, una mujer que ora recibe autoridad para conducir sus generaciones. Padre, que a través de la comunión contigo, que a través de la oración podamos ser padres con autoridad para dirigir hijos, para instruirles, para corregirles, para decirles cómo ir. Sota raba bacatía, anda sota raba banda, roba quita raba sota ría, raba cota ría, anda sota raba bacatoso robo quia raba. Dale autoridad a cada madre, padre, que está luchando por su hogar y por sus hijos. Dale autoridad a ese hombre que quiere mantener sus generaciones en tu camino. Onda sota raba bacatira raba sota. La autoridad que baja del cielo, la autoridad para conducir generaciones a tu propósito, porque nuestros hijos son la herencia que te dejaremos. No queremos dejarte problemas, no queremos dejarte gente en medio de dificultades. Queremos levantar nuestros hijos y ponerlos en tu mano y decirte que lo hemos intentado, Padre. Con tu ayuda nuestros hijos continuarán la labor que hemos empezado, pero para eso necesitamos de tu ayuda. Por eso oramos persistentemente. Dale autoridad a ese padre para corregir a su hijo en su pecado, para hablarle con seriedad, autoridad y amor, para inducirle al camino de santidad. Ayúdanos a formar los más pequeños, a instruir al niño en su camino para que cuando crezca no sea parte de él. Danos sabiduría, danos convicción de parte del Espíritu Santo para guiar nuestras generaciones. Mi casa estará salva como yo estoy salvo. Toda mi casa será salva, mi familia será salva. Dame autoridad, Padre, para orar y abrir los cielos en salvación para todos mis familiares cercanos y lejanos. A través de mi oración persistente, construyo una nube de autoridad que salva a mis padres, a mis hijos, a mis nietos, a mis tíos, tías, primos, primas, familiares cercanos y lejanos. Son tocados por la onda gloriosa de la salvación que se produce a través de mi oración persistente. No voy a dejar que el diablo adelante terreno. Yo no soy de los que retroceden ni abandono el camino. Si yo puse la mano en el arado, yo no miro atrás. Yo sé que la victoria es mía. Está escrito en la palabra: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Por eso estoy orando, Padre, para hacer realidad esa promesa, para que todo plan del diablo contra mis generaciones nunca prospere, sino que tu voluntad perfecta se cumpla sobre ellos. Oro para tener esa autoridad. Persisto en la oración para que esa autoridad crezca, Padre celestial. No veré a mis generaciones destruirse mientras espero que pase algo. No, Señor, yo voy a orar, yo voy a tocar a tu puerta, yo voy a reclamar el auxilio del cielo, yo voy a pedir la ayuda del Espíritu Santo, yo voy a pedir que envíes ángeles, Shia Raba Kanda, Sita Raba, Otaria Raba, Sara, Sararia Raba, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Empezaré por mí mismo, yo voy a servirte y a ser ejemplo, y mi casa te seguirá, Padre, siguiendo el ejemplo de mi búsqueda constante. Persisto en mi oración cada día, Padre, porque quiero tener autoridad sobre toda enfermedad y dolencia. Porque mientras estemos en este cuerpo humano, estamos expuestos al desgaste, aún a la dificultad, a la enfermedad, pero creemos en un Dios que es nuestro sanador. Jehová Rafa es su nombre, nuestro sanador. Por la llaga de su Hijo Jesucristo hemos sido curados. En la llaga de Cristo tengo derecho a salud. Por eso oro cada día, Padre, porque sé que hay autoridad para enfrentar enfermedades, para echarla fuera de mi vida, fuera de mi cuerpo, fuera de mi alma, fuera de mi espíritu. Soy un hombre integralmente cubierto por Dios. Tengo salud en mi mente, tengo salud en mi espíritu, tengo salud en mi cuerpo, y así como prospera mi alma, soy bendecido y sanado por Dios. Declaro esa sanidad sobre mi casa y mi familia. Oro persistentemente porque quiero que mi esposa esté sana cada día. Quiero que mis hijos tengan salud divina. Quiero asimismo, Padre, tener largura de días sobre la tierra.
Mi vida y mi familia, Padre, estaremos en esta tierra por muchos años haciendo tu obra, dando testimonio, abriendo un cerco espiritual de gloria para que descienda tu poder. Padre celestial, danos esa autoridad sobre la enfermedad. Proféticamente yo hoy declaro que a través de mi oración persistente, conociendo la palabra, se activa sobre mí larga vida, sobre mi casa larga vida, sobre mis hijos larga vida. La bendición de Dios está con nosotros. Toda obra diabólica, todo plan del diablo con enfermedades terminales, con daños físicos, está cancelado. Gozaré de larga vida, igual toda mi familia. Llegaremos ancianos fuertes, llenos de vigor. El poder del Espíritu Santo nos da vida. Por la autoridad generada en la palabra, a través de mi oración, Padre, reprendo toda enfermedad esta mañana. Reprendo toda obra diabólica sobre el cuerpo. Sé sano ahora. Se desvanecen cáncer, se desvanecen tumores. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. Enfrento dictámenes médicos y de la ciencia. Los enfrento con el poder del que hizo los cielos y la tierra. Padre, sana a esos enfermos. Padre, restablece ese cuerpo. Onda sabacataría araba. Por los espíritus angustiados, por la gente que está bajo prisiones de oscuridad, por los que se encuentran afectados por demonios y espíritus inmundos, sean libres hoy. Por el poder de la palabra, oro persistentemente para tener autoridad sobre toda enfermedad del espíritu. Sé libre hoy en el nombre de Jesús. Recibe libertad. Se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Barrotes espirituales son rotos y hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Fluye, amado Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, libera Espíritu Santo, libera Espíritu Santo. Se rompen yugos, yugos de homosexualismo, yugos de alcoholismo, yugos de drogadicción, yugos de pecado en cualquier género, se rompen esta mañana. Sana el alma angustiada, sana el alma triste. Toda depresión se va en el nombre de Jesús, toda soledad y toda tristeza. Por el poder de la palabra, oro persistentemente reclamando salud. Padre, voy a pelear la salud, voy a pelear ese milagro, voy a pelearlo en oración. Padre, úngenos como ungiste a Jesús de Nazaret, que anduvo en la tierra, dice la palabra, ungido haciendo bienes a los hombres. Ahora tengo el mismo espíritu de Cristo y él me ha dicho que haré cosas mayores. Úngeme, Padre, a través de mi oración persistente, para que a través de la palabra puesta en mi boca haya sanidad. Úngenos para orar y ver los milagros. Persistimos en la oración, Padre. Persisto en la oración porque quiero tener autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Ningún poder del infierno me podrá vencer. El diablo va a temer acercarse siquiera a mi vida, a mi casa y a mi familia, porque soy un hombre ungido por Dios, porque mi oración persistente me da cobertura extra, porque el diablo sabe a quién ora, sabe quién busca, sabe quién teme a Dios, y yo temo a mi Dios. Por eso lo busco cada mañana con persistencia. No ignoro las maquinaciones del diablo, pero tampoco ignoro la autoridad que viene de la palabra. No ignoro el poder que Dios me da por la unción del Espíritu Santo. Tengo autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Nada dañará mi vida, nada dañará mi casa, nada dañará mis hijos, nada dañará mis generaciones. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, oro persistentemente y con la autoridad le digo a Satanás: apártate de mi vida, no te acerques a mi casa, no te acerques a mis hijos, no te acerques a mis generaciones. Pongo un cerco con la sangre preciosa de Jesús y el diablo no podrá entrar. No es la sangre de animales, no es la sangre de una religión, es la sangre del Hijo de Dios que me asegura la victoria. Por la victoria de Cristo, los poderes del mal fueron exhibidos públicamente. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, Padre, camino en victoria, oro cada día y recibo de una unción fresca. Ningún poder de brujería, de hechicería, de encantamiento podrá contra mí. No hay maldición contra mí. Nadie podrá proferir una maldición contra mi vida y mis generaciones.
generaciones, porque lo que Dios bendice, ¿quién lo puede maldecir? Soy bendecido por Dios en Cristo Jesús. Tengo la bendición de Abraham por la fe que tengo en mi Jesús, porque Abraham vino a mostrar por dónde llegar el camino, y el camino es Cristo. Una vez en Cristo tengo autoridad, tengo fe. Estoy convencido que ni las puertas del infierno pueden contra mí, contra mi vida, contra mi casa, contra el ministerio que desarrollo. Voy de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Por eso, Padre, para incrementar esa autoridad sobre las tinieblas, oro cada día y te busco, Señor, sabiendo que esa autoridad me dará la victoria. Veré al diablo bajo mis pies, veré a Satanás exhibido en derrota junto a mi vida. Todo lo que contra mí se levante delante de mí caerá. Todo el que contra mí conspirare va a caer delante de mí. Por un camino vendrán contra mí, por siete tendrán que huir. Condeno toda lengua que se levante contra mí, contra mi vida, contra mi casa, contra mi esposa, contra mis hijos, contra mi ministerio, por el poder de la palabra y mi búsqueda constante. Satanás, no te atrevas a acercarte a mi casa y a mi familia, porque soy un hijo de Dios guardado en el hueco de su mano, protegido por su amor. Cotasía Rabasara. Persisto en mi oración, Padre, porque quiero tener autoridad para enfrentar el espíritu de este mundo. Esta sociedad no me va a robar ni la vida ni la familia. Todas las costumbres de estos pueblos, Padre, no van a dañarme mi fe, porque no me muevo por vista, yo me muevo por la fe en mi Dios, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Onda sotaría rabasara rabacora. Dame autoridad sobre el mundo y sus moveres. Dame autoridad sobre toda visión filosófica del mundo, sobre toda visión social del mundo, sobre toda visión religiosa del mundo, sobre toda obra del espíritu del anticristo que pervierte sociedades. Estoy orando para ser preservado, Padre. Oro persistentemente porque quiero que mi vida y mi casa sean guardados irreprensibles. Guárdanos del mundo. Escucho tu voz que me dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío. Yo quiero salir, ser tuyo, Padre. Quiero que mis hijos estén reservados, vivir en un mundo difícil, pero mantenernos puros y limpios. Yo no quiero, Padre, confundirme con la gente de afuera. Yo quiero ser un hombre separado para ti, amando a la gente que tú quieres salvar, pero manteniendo pureza. Necesito de tu ayuda, por eso oro persistentemente, Padre, porque gente más fuerte que yo, más inteligente que yo, más espiritual que yo, han sido arrastrados por las corrientes de este mundo. Ayúdame, Padre, no me dejes, bendíceme a mantenerme hasta el último de mis días, Padre, siguiéndote a ti, renunciando a los placeres del mundo, a las formas del mundo, a la filosofía del mundo. Mi vida está regida por tu palabra y en ella persisto con seguridad de victoria. Persisto en mi oración porque así mismo, Padre, quiero tener autoridad para mover el cielo en favor de la tierra. Mi oración constante, Padre, me dé autoridad para traer milagros y respuestas divinas. Padre, que tú escuches mi oración y te sea agradable, que tú puedas mirarme desde el cielo en mi devoción y en mi deseo persistente de buscarte, y puedas decir de mí: este es mi hijo en quien mi alma se deleita. Yo quiero ser un deleite para ti, yo no quiero ser una vergüenza para ti, Padre, yo quiero ser un deleite de tu obra en mí. Ven y cámbiame, ven y ministrame, dame autoridad, Padre, para hablar y el cielo se mueva en favor de los necesitados. Quiero ser una solución de Dios para el mundo. Quiero ser un hombre que active poder de Dios. Quiero ser un hombre que sea una voz profética para este tiempo, empezando por mis hijos. Quiero ser una voz profética para mis hijos. Quiero ser una voz profética para mi esposa. Quiero ser una voz profética para la iglesia donde estoy. Quiero ser una voz profética para la gente con la que me relaciono. Por eso oro con persistencia, porque quiero conocer no solo tu palabra, sino tu voz, conocer tu corazón, conocer tu espíritu, conocer lo que quieres darnos. Quiero aprender a mover el cielo en favor de tanta necesidad humana, Padre, tanta gente en angustia, en pobreza, en soledad, en derrota. Yo quiero ser un instrumento que mueva el cielo a favor de los más desvalidos. Ayúdame, Padre, por eso oro persistentemente. Padre, yo te doy gracias. En este séptimo aniversario queremos proponerte la idea de seguir orando con persistencia
cargando una nube. Hoy, Padre, te hemos pedido autoridad a través de la persistencia en nuestra oración. Purifícanos y perfeccionanos en relación contigo para que nuestra oración santa, sana, imitando a Jesús que se levantaba cada mañana, pueda lograr en nosotros no una imitación religiosa de Él, sino el mismo espíritu con el que Jesús se movió en la tierra. Recibo esa gracia, la imparto sobre mis hermanos. Declaro que en esa persistencia verán sus vidas cambiadas, sus hogares transformados, sus hijos bendecidos, sus finanzas fortalecidas. Verán milagros a su alrededor, enfrentarán circunstancias y saldrán airosos. Ejércitos extranjeros, ejércitos del mismo infierno, serán vencidos por tus hijos que oran persistentemente y confían en tu palabra. Gracias, Padre. Yo te adoro esta mañana. Yo te bendigo. Te doy toda gloria. Te doy toda honra solo a ti, mi Señor. Levanta tu mano. Sotariaria. Y sharabakonda rasababakara. Iraya soaraba. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Terminamos nuestra oración de hoy con esta visión de este séptimo aniversario. Orar con persistencia, no dejar de hacerlo. No sea que lo que produce nuestra oración atrayendo la gloria se nos vaya en el olvido. En la falta de constancia, Jesús habló de orar persistentemente. La gracia de Dios está sobre nosotros, por supuesto. No depende de tu oración ni de la mía, la gracia de Dios está allí. Pero ¿cómo entenderla? ¿Cómo recibirla? ¿Cómo activarla para mi vida diaria? A través de una relación íntima. Eso fue lo que Jesús hizo siendo Dios. Se levantaba cada mañana y oraba al Padre. ¿Cómo? Ellos, los discípulos, quisieron saberlo y Él les dio el Padre Nuestro como una pista, como un modelo de oración. Por eso cada mañana nos acercamos para buscar lo que Jesús encontraba en esos contactos matutinos con su Padre, para vivir la vida de gloria que Jesús vivió y hacer las obras aún mayores que las que Jesús hizo, que es la propuesta que nos hace Jesús a través de su Espíritu. Bueno, mis amados, hoy a las 7 en punto de la tarde, Escuela de Oración en el 2950 de Kill Street, en Maranata, Toronto. Ahí estaremos hablando sobre algunas virtudes de un intercesor. Eso hablaremos hoy, virtudes de un intercesor. Será hoy a las 7 en punto de la tarde. Una vez más, saludo para los muchachos que a esta hora seguramente nos están siguiendo en viaje, van rumbo a Chicago y después de Chicago, 3 horas más al Monte de Oración. Se nos fueron 17 jóvenes para el Monte de Oración a clamar y a buscar de Dios. Gloria al Señor. Ahí estarán hasta el fin de semana. Un abrazo para todos y que Dios los respalde allá en su trabajo, porque van no solo a recibir, sino también a predicar y a ministrar. Que Dios les bendiga poderosamente a este equipo de 17 valientes que salen a buscar de Dios. Dios los bendiga. Bueno, y los otros nos quedamos aquí trabajando arduamente. Les amamos y les bendecimos a cada uno de ustedes. La cita es para mañana. Mañana vamos por nuestro cuarto día. Conectar. Bueno. No sé, por ahí está el cuarto día. No sé dónde lo tengo, pero por ahí lo tengo. El asunto es que Dios tiene para mañana grandes bendiciones. Los espero 6:30 de la mañana.